decir dos cosas, aprovecho ahora. La primera, que en estos tiempos en que tanto ruido exterior hay, tenemos que hacer un auténtico esfuerzo para aguzar nuestro oído y escuchar solo aquello que nos beneficie. Si habéis hecho la prueba aquí, habréis conseguido escuchar la narración de la película y tal. Si no, tenéis una segunda oportunidad porque va a estar en YouTube disponible. Con lo cual, podéis entrar en el canal de Proyectos Utopía, de Fundación Valverde en YouTube, y podéis ver la película de nuevo y escucharla ya en condiciones. La verdad es que las pruebas de sonido que hemos hecho han sido buenas, pero bueno, se ve que la vida a veces te presenta ruido para que tú hagas el esfuerzo de a ver hasta dónde llega, ¿no? La otra cosa que se me olvidó comentar es que... ¿Quién me iba a decir a mí que 13 años después de conocer a María Pinar en este local, de hacer un curso del despertar de la conciencia, iba a compartir con ella hoy no solo escenario, sino sobre todo creencias y esperanzas en un mundo mejor? Así es que para mí es una satisfacción personal enorme poder presentaros a María, que os va a hablar de su experiencia personal transitando el camino del corazón, que es un camino que cuando empiezas a andar no tiene vuelta atrás, porque te transforma la vida. Y quiero que ella os cuente el resto. Gracias. Bueno, pues la verdad es que ninguna de las personas que veníamos de la Fundación sabíamos lo que nos íbamos a encontrar aquí. Esto ha sido una sorpresa absoluta para todos nosotros y yo estoy especialmente emocionada. Así que seguro que se me escapan algunas lagrimitas y se me quiebra la voz en algún momento, porque me parece muy bonito lo que ha sucedido hoy aquí. Y es que un matrimonio y sus hijas y sus amigos han querido implicarse y hacer algo bonito, han querido comunicar a los demás pues sus inquietudes, sus valores, sus creencias, esa idea de un mundo mejor que ellos tienen, y lo han hecho precioso. Ha sido una pena que el sonido no haya funcionado, pero bueno, nos imaginábamos lo que decían esas personas, cuáles eran esos diálogos. Ha sido precioso, precioso, y yo quiero darle un aplauso a todos los que han intervenido porque han sido un... Es que como vamos de sorpresa en sorpresa, me dicen, no, ahora tú no, que va a salir otra cosa, ahora te esperas, que va a pasar una cosa, hasta las 9. Bueno, pues a mí me gusta siempre empezar movilizando un poco al personal, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno se sube aquí, parece que los de ahí tienen una actitud pasiva, en la cual ellos son los receptivos, y el que está aquí empieza a soltar su rollo, como que sabe mucho de algo, como que quiere transmitir algo, y los demás están ahí pues como recipientes para recibir. Y a mí no me gusta eso. A mí, yo creo que si algo sale bien en una charla o en un curso o en lo que sea, no es porque el ponente o la persona que está aquí sea muy brillante diciendo cosas, o sea capaz de ser muy lúcido, sino porque hay una comunicación y una interacción y una movilización. Si yo lanzo una nota y allí no resuena un eco y me lo devolvéis, esto no funciona. Entonces yo voy a hablar un ratito, vamos a hacer una práctica, porque me gustaría que aquellas cosas que voy a intentar explicar con todo mi corazón, lo mejor que sepa, lo mejor que pueda, quiero que os lo llevéis como experiencia. Ya sabéis que esas cosas que experimentamos, lo que hacemos, nos lo llevamos con nosotros casi en un 90%. Lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos con los ojos, tiene unos porcentajes muchísimo menores, pero aquello que vivimos, aquello que experimentamos, va con nosotros siempre. Entonces yo quiero que os cuente un pequeño trocito de la charla y lo experimentemos. Y así, ¿estáis dispuestos? Claro que sí. Bueno, pues en esa movilización me gustaría proponeros un ejercicio que es muy animado, que algunos ya conocéis en nuestros talleres. Es una música que se utiliza en Kundalini Yoga. Sabéis que es un yoga activo, hay un yoga más pasivo de respiraciones y asanas, y un yoga activo, Kundalini Yoga, es ese tipo de yoga en el que hay bastante movimiento y
y entonces os voy a enseñar un ejercicio que se llama Hare Govinda. ¿Cuántos lo conocéis de aquí? ¿No? ¿Cuántos? Pues es un ejercicio que necesito que alguien me venga a explicar eso para que yo no... Aquí mi amiga Eva, guapa ella, de presencia. Lo voy a ir presentando un mamón. Tiene que pasar todos los apercibidos, pero bueno, a pasar por acá. Bueno, el ejercicio tiene dos propósitos. Uno, que es soltar cargas y liberarnos. Todos venimos aquí, cada uno con nuestra historia, con nuestro proceso, con nuestras preocupaciones, a veces con nuestros bloqueos, a veces con nuestros sinsabores, también con algún dolor que otro, con desilusiones, con un montón de cosas. Entonces, imaginaros lo bueno que sería poder soltar todo eso, liberarlo y que el universo, que es absolutamente inteligente y mágico, sea capaz de coger todo eso y reciclarlo, y transmutarlo en otra cosa y llevárselo por ahí lejos de nosotros. Sería fantástico, ¿a que sí? Pues vamos a hacer ese ejercicio. Y a la vez vamos a estar golpeándonos en una zona muy importante, que es aquí, en donde está el esternón. Esta zona corresponde, aquí está el sistema, es donde está la glándula timo, que cuando somos pequeños tiene una importancia tremenda, de adultos ya se va atrofiando y parece que tiene menos funciones, pero lo llaman la segunda placenta porque es un órgano importantísimo, es nuestro sistema de defensas. Aquí se genera, es la programación que hace nuestro sistema inmunológico de las células que nos defienden de las enfermedades. Aquí se generan los linfocitos T, que son esas células anticancerígenas que se comen muchos necrófagos que eliminan el cáncer y otros tumores. Entonces, esta zona normalmente la tenemos casi siempre muy bloqueada, porque cuando una persona tiene preocupaciones o está asustada, lo primero que hace es así, se asusta, se protege, se encoge y se bloquean todos estos centros nerviosos, que lo que hay que hacer, cuanto peor vayan las cosas, ¡ale! A echarle pecho, a salir para adelante por la vida, porque no hay otra, chicos. Entonces, el ejercicio nos va a permitir ir golpeándonos aquí con una música muy animada, sin el sentimiento aquel de... ¡Mira, soy de la misma escuela! La culpa. No, sino con algo muy alegre. Las palabras son en sánscrito, lo que hacen es reclamar a la divinidad, que yo soy parte de esa divinidad también, simplemente, ¿no? Eso es lo que dicen las palabras. Y el ejercicio es muy sencillito, la música es muy animada, enseguida la vais a estar cantando todos a pleno pulmón, lo vamos a hacer unos minutos porque dura mucho, y es darnos una palmada, lo podéis hacer sentados perfectamente, no falta que os pongáis de pie. Una palmada del mundo es Hare Govinda, Hare Govinda, Hare Govinda, Mahana, Hare. Sarvasakti, 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 Mahana. Hay un cambio de música, damos una palmada fuerte, dos aquí y arriba. Mahana, y aquí, este es el momento de soltar. Y soltáis lo que no está aquí, todo. Todo lo que os sobre, todas las creencias limitativas, todos los roles y todas las etiquetas que nos han adjudicado desde pequeñitos. Todas las cosas que ya no necesitáis para seguir aprendiendo, todas esas falsas creencias de que para evolucionar hay que sufrir, todas las ideas de sacrificio y de penuria y de dolor, se puede aprender por comprensión, se puede aprender por comprensión, y quizá los seres humanos estamos en un momento de conciencia en el que tenemos que aspirar a esa comprensión sin el dolor, ¿vale? Entonces vamos con la música y allá vamos, ¿vale? Si no funciona, os la canto. Mejor o peor, pero ya que he venido. Uy, más alto, mucho más alto. Mahana, hey, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti.
la conciencia en el ser humano hasta llegar a ese nuevo paradigma de conciencia que nosotros situamos en el corazón. Es el circuito. ¡Ah, perdón, que tengo el micrófono! Aunque me está gritando así. ¿Sí? Está apagado. Dale. Ahora. Ahora no. Ay, Dios mío, si yo hablo muy alto, que me oís perfectamente. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, os decía que me gustaría hacer un brevísimo recorrido de esa evolución de la conciencia. Desde que el ser, yo creo que el ser humano es el único que está preocupado por conocer cuál es su papel en el universo. Y eso lo hemos ido conquistando a lo largo de muchísimos, muchísimos milenios. Tiene mucho que ver con la adquisición de la conciencia, con el desarrollo de nuestro sistema neurológico, de nuestro cerebro. En un primer estadio de la evolución, todos sabéis que apareció un cerebro de reptil que todavía permanece en nosotros, es la parte más antigua de nuestro cerebro. Ese cerebro de reptil todavía está en uso, no quiere decir que ya lo hemos dejado de utilizar, está en uso y se manifiesta cada vez que cualquiera de nosotros somos personas a las que les asustan los cambios, que somos reticentes a los cambios, que nos da inseguridad cualquier cosa nueva. Ese cerebro de reptil es el que tiene que ver con la supervivencia, es el que tiene ese miedo sano y saludable que nos hace preservarnos de los peligros. Ese cerebro de reptil es el que nos hace acercarnos, el que tiene que ver con la reproducción, acercarnos a otros seres. Es un cerebro que está activo. Y en un primer estadio de la evolución era importantísimo, cuando el ambiente que nos rodeaba era muy hostil, era importante tener un mecanismo de respuesta muy rápido que tuviera conexión directa con todo nuestro sistema glandular para proporcionarnos lo que necesitábamos en ese momento ante una situación de peligro, que era salir corriendo o afrontar ese peligro, ¿vale? Entonces, ese cerebro todavía sigue ahí y está funcionando en nosotros, no es algo antiguo. Después apareció un cerebro emocional, un cerebro límbico. Todos habéis oído hablar de la amígdala y todo ese tema ese de las emociones. Se daba un gran paso en el cual se daba sentido a los instintos. Las emociones venían a dar sentido a los instintos y venían a colocar al ser humano, alejándole cada vez más del mundo animal, le venían a colocar en un lugar donde las emociones actuaban como un móvil, como algo que le movilizaba y le hacía aprender, le hacía experimentar, le hacía asumir retos, compromisos, etc. Le iba movilizando por unos nuevos territorios. Ese cerebro es rapidísimo y tiene en estos momentos una gran cantidad de información acumulada a lo largo de los años, muchísima información de todas las experiencias que hemos vivido, nosotros como personas, cada ser humano individual, de todas nuestras experiencias como especie, hay una memoria genética importantísima, todo un bagaje emocional que compartimos con los demás seres, y ese cerebro sigue activo, muy activo en estos momentos, en nuestras vidas, y tiene algunos peligros también, igual que el cerebro de reptil. El cerebro de reptil tan instintivo tiene unos ciertos peligros cuando estamos situados simplemente ahí. El cerebro emocional tiene los peligros de que en el momento que yo pienso que hay una situación emocional de riesgo, se disparan automáticamente, pero a una velocidad de vértigo, toda una serie de mecanismos de respuesta biológicos, químicos, que descargan en mi organismo pues una serie de endorfinas, una serie de sustancias que me permiten darle salida a esas emociones. Fue muy importante en su momento ese mecanismo de respuesta tan rápido, porque teníamos posibilidad de responder a ese reto que nos estaba planteando el medio ambiente, como os decía antes. Pero hoy día, ¿qué ocurre? Que no tenemos esa capacidad de respuesta establecida tan rápidamente o tan claramente esos caminos como los teníamos entonces. Mi cerebro racional ha sido el que me ha dicho: María, bebe un poco de agua que te estás ahogando.
amigo Mariano, me he hecho una estupenda botella que pone tranquilidad y me la acabo de vaciar. ¿Sabéis lo del agua? Me he venido preocupada porque Luis ha tenido un percance físico y por eso no ha podido estar aquí hoy. Entonces, esta mañana, cuando antes de venir para acá, pues me programé una botellita con la palabra tranquilidad. Ya sabéis que el agua tiene una propiedad magnífica y es que es capaz de abrir sus enlaces moleculares para recoger energías y pensamientos y captar esa energía curativa, sanadora, esa emoción positiva, esa buena intención, recogerlo y actuar de esa manera en el organismo. Hay muchísimos experimentos que se han llevado a cabo. Seguramente todos habéis oído hablar de Masaru Emoto y sus mensajes del agua, ¿no? Maravillosos. Pues yo me había traído mi botellita de tranquilidad. ¿Quieres más agua? Todas. Sí, todas. Está aquí. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, ¿no estamos escuchando? El cerebro emocional. Claro, el cerebro emocional está muy activo en nosotros en este momento porque, por muchas razones. Primero porque tenemos una sobreestimulación tremenda alrededor, tenemos una cantidad de información también tremenda alrededor y eso produce en nosotros automáticamente una serie de emociones de respuesta. A favor, en contra, no sé qué. Luego hablamos un poco más del cerebro emocional. Por encima de ese cerebro emocional apareció nuestra parte racional, el neocórtex, la última adquisición de la conciencia. Y era un poco como sujetar los caballos, sujetar el caballo de la emoción, llevar las riendas y pensar, bueno, yo controlo. Pero hay un problema, y es que esa parte a nivel neurológico es tremendamente lenta en cuanto a sus respuestas. Y cuando él quiere tomar una decisión o quiere controlar algo, el emocional, que va a toda pastilla, se interpone y sale dando una respuesta. Eso nos provoca bastantes problemas de relación, bastantes problemas de comunicación, bastantes problemas también con nosotros mismos, con los demás, bastantes problemas de percepción con la realidad. Y esa mente completa, nuestros dos hemisferios cerebrales, nuestra parte instintiva, el cerebelo, ha creado unos mecanismos de respuesta y ha creado una forma de ver la realidad. Una forma de ver la realidad que ahora los científicos llaman el circuito inferior de la conciencia. Pensábamos que éramos lo más de lo más y ahora se dan cuenta que nuestro mecanismo de actuación está basado fundamentalmente en tres vértices de un triángulo, que son la búsqueda del placer. Es importantísimo para todas las personas. Se nos ha creado una necesidad compulsiva de autosatisfacer nuestras necesidades a cualquier precio, la búsqueda del poder. El poder también, vivimos en una sociedad en que si tienes éxito, bien, y si no eres exitoso, la cosa no va bien. Y la tercera patita de ese triángulo es otra P, las tres P's, es el pánico. El pánico, el miedo, simplemente el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa que se ha exacerbado y se ha extralimitado en los últimos tiempos de una manera exagerada. Ahora mismo se respira miedo, se come miedo, se siente miedo, te bañas de miedo en cada situación de tu vida, porque hay toda una corte de cosas alrededor que nos están condicionando. Entonces, ese miedo no tiene salida la mayoría de las veces. No tiene salida porque nuestros mecanismos de control, de convencionalismos sociales, nos han hecho adquirir una serie de escudos y de protecciones, de defensa, que creemos que nos preservan y que nos protegen de esos peligros, pero que en el fondo lo que están haciendo es tapar y ocultar nuestras verdaderas capacidades y nuestros verdaderos recursos internos. Entonces, en el camino del corazón lo que intentamos es hacerse un viaje hacia el interior, llegando a un circuito superior de la conciencia en el que el cerebro de la cabeza está a las órdenes del cerebro del corazón. Ya os hablaré de eso un poquito más adelante. Cuando uno
se siente emocionalmente agredido o abandonado en un momento determinado en la historia, en nuestra historia antigua, cuando estábamos ahí en las cavernas, era lógico sentir miedo, pues porque en cualquier momento cualquiera de los que cohabitaban con nosotros se nos podía merendar, podía terminar con nosotros. Y la respuesta era clara. Mis glándulas suprarrenales nos hacían generar más adrenalina, se generaba cortisol en la sangre para que yo pudiera salir corriendo o afrontar ese peligro, y ahí se solucionaba la papeleta. O me comían, o me escapaba, o yo le ganaba al otro. Pero ahora, con este montaje que hemos creado con nuestra mente de lo que está bien, lo que está mal, de lo que se espera de nosotros, de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, de para lo que valemos y para lo que no valemos, todas esas cosas que tenemos ahí dentro, drum, haciendo un ruido tremendo todo el rato en la cabeza, no tenemos respuestas, no tenemos salida. Y no solamente ante los peligros que podamos sentir alrededor, sino ante los peligros que nos imaginamos. O sea, nuestro cerebro funciona exactamente igual cuando nos imaginamos un peligro, por ejemplo, pues que nuestra pareja es desleal, que nos ha traicionado, o cuando ha sucedido de verdad, cuando te lo has encontrado en la cama con otra señora. Exactamente igual. El cerebro dice peligro y suelta toda su carga a nivel bioquímico de lo que necesita para defendernos de ese peligro, de esa agresión. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos damos cuenta de que las cosas no son así, o de que nos hemos equivocado, o lo que sea, y nos hemos quedado con toda esa carga sin darle salida, de tal manera que el cortisol es una hormona que está en nuestra sangre, es la hormona del estrés, y a ciertos niveles, a cierta dosis, como el miedo, es beneficiosa porque nos ayuda, pero en otros límites es absolutamente tóxica e intolerable. Entonces, no le damos salida, no tenemos respuesta, no matamos a nuestra pareja ni a la otra en su momento, sino que, bueno, entendemos que esto no ha pasado, que sí que ha pasado, que ha sido otra cosa, lo que fuera, y así seguimos, ¿vale? Y ahí se queda nuestro, imaginaos, tenemos un vaso de este tamaño, pues ahí se queda nuestra primera carga. Viene una situación de peligro, de que siento que mi jefe no me respeta, que los compañeros se están aprovechando de mí, cualquier otra cosa, preocupación, no sé qué, miedo, pérdida de territorio, y mi cuerpo vuelve a generar otra cantidad de hormonas para poder defenderme de esa situación, y vuelve a llenarse otro poquito más el vaso. Luego voy a casa, me lo pienso, hago un rato de yoga, respiro y digo, mira, que no, que tal, no me va a marcar la vida y tal. Y eso sigue ahí. Y cuando nos tenemos a cuenta, al cabo del día, tenemos una carga encima, solamente a nivel bioquímico, no me estoy refiriendo de más emociones, sino físico, algo puramente físico, que es tan tóxico y tan nocivo que nos produce muchas enfermedades y muchas alteraciones. La mayoría de las enfermedades vienen producidas por ese tipo de comportamientos no resueltos a los que no les damos salida y que nos van, bueno, pues generando esa toxicidad. Entonces hay que buscarse a lo largo del día momentos en los cuales podamos descargar eso, momentos de conexión con la naturaleza, momentos de reflexión con uno mismo, lo de irse a hacer yoga, lo de irse a andar por el campo, lo de charlar con una buena conversación con una persona. Hay mil cosas para hacer antes que quedarse con toda esa historia. La mente nos ha llevado a esta estructura mental, esta estructura de pensamiento ha creado toda una estructura de la realidad que tiene mucho que ver con nuestros ojos, con nuestra manera de percibir la realidad. Hace muy poco, en un taller, un compañero psicólogo nos comentó una cosa muy curiosa, y es que cuando los pueblos antiguos, los pueblos empiezan, o las tribus que todavía tienen conexión con ese mundo ancestral, empiezan a tener la escritura, por ejemplo, otro medio de comunicación que no es el verbal, empiezan a tener una mirada mucho más focal sobre lo que están haciendo que los hasta ese momento, que simplemente la transmisión del conocimiento era verbal, o cantando, o hablando, o tal. Entonces, para nosotros,
nuestra realidad hoy está estructurada, está fragmentada, está condicionada por cómo vemos las cosas, por cómo miramos el mundo, por cómo nos miramos a nosotros mismos, por cómo vemos la realidad. Habéis oído muchas veces, no, si la realidad no es una, la realidad cada uno la ve del color del cristalito, del cristal con que se mira, depende de las gafas que tengas. Un día te levantas bien, con mucha autoestima, con muchas ganas de hacer cosas, con muchos proyectos, con muchas ilusiones, y la realidad para ti es algo maravilloso que no tiene nada que ver con el día siguiente, que te levantas más apocado o más triste o más preocupado, y en ese momento tú ves el mundo mucho más hostil, mucho más, muchos más enemigos alrededor, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Pasa? Sí. Bueno. Vamos. Pues, ay. Se me ha ido. A ver. Esto pasa a veces, no pasa nada. Tranquilo, que tienen los pensamientos. ¿Por dónde podría ir yo? La realidad. Entonces, habéis oído muchas veces que los resultados de los experimentos que se hacen en el laboratorio, por ejemplo, las partículas se comportan dependiendo de lo que el experimentador espera. Es decir, los electrones, las partículas que están ahí funcionando en una cámara o en una probeta, están activándose para dar los resultados que esa persona espera. O sea que, de alguna manera, esas partículas tienen algún grado de conciencia en la que captan lo que ese señor espera o lo que ese señor desea y se adaptan o se ponen en funcionamiento para dar ese resultado. Fijaros qué importante es eso. Eso significa que nuestros pensamientos, nuestras emociones, tienen fuerza, tienen poder, tienen capacidad de alterar las estructuras físicas, porque estamos hablando de partículas, no estamos hablando de entelequias ni de creencias místicas. Eso significa que mis creencias, que si yo creo que poniéndome... ¡Hola, me ha llenado! Fijaros que de tranquilidad. Esto es homeopatía, como tenía así un poquito, la he llenado y ahora todo esto es igual de tranquilidad. No dejo que se acabe, cuando tenga así poquito la vuelvo a llenar y ya está. Fijaros que medicina más barata. Bueno. Ay, Rodrigo, gracias. No sé qué haría sin ti, hijo. Nuestros pensamientos. Entonces, eso es una conciencia que nadie nos ha enseñado, que nunca nos lo han dicho. Que mis pensamientos podían alterar mi estructura física. Que mis pensamientos, que mi estructura de pensamientos podía hacer que mi cuerpo funcionase de una manera fantástica, que la homeostasis de mi cuerpo fuera perfecta, que estuviera en el perfecto estado, o que de pronto se alteraran. Que mis pensamientos, que lo que yo creyera de una determinada situación o de una determinada persona, iba a ser algo que yo iba a vivir aquí dentro, esa emoción que estaba sintiendo en ese momento o ese pensamiento, iba a gestar una serie de mecanismos de respuesta bioquímicos, neurofísicos, neurológicos, y se iba a producir un cambio en mi estructura física, a veces para enfermarme, a veces para sanarme. Eso, yo creo que desde el momento en que empezaron a hablarse de esas cosas, los seres humanos recuperamos un inmenso poder que habíamos hecho dejación de él y habíamos dejado en manos de los especialistas y los expertos, que hay de todo, en informática, en medicina, en esto, en lo otro. Y nos hemos olvidado que nosotros tenemos las claves. La mayoría, Jung decía que quien busca afuera, quien mira hacia afuera, sueña, y quien busca hacia adentro es el que está despierto. Y es verdad, porque las respuestas están en el interior. Pero no están en el interior de nuestra cabeza, no están en el interior de una cabeza que está condicionada por las creencias que hemos ido acumulando desde que nacimos. No está en nuestra cabeza donde residen todas nuestras autolimitaciones, todas nuestras emociones,
todos nuestros recuerdos, que son absolutamente falsos, falsos. Todos los recuerdos que tenemos en nuestra cabeza son falsos, están desvirtuados, están modificados. Cada vez que yo accedo a un registro de mi memoria mental, cada vez que yo quiero sacar un recuerdo de algo que me pasó para demostrar que esta situación que estoy viviendo tiene una solución X, A, B o Z, saco ese recuerdo y dependiendo de lo que yo esté deseando, de lo que yo quiera en ese instante, de lo que yo deseo, de que lo que quiera que la otra persona entienda, yo voy a modificar ese recuerdo, lo voy a alterar de acuerdo a mis necesidades o a mis capacidades o a mis deseos. ¿Entendéis cómo funciona el tema? Y luego lo vuelvo a guardar con toda esa, la versión más uno, la versión siguiente y la versión siguiente, y cada vez que hacemos eso con los recuerdos, que es constante, 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 todas nuestras emociones están ahí guardadas esperando un día ser sacadas a la luz, en teoría para ayudarnos, lo que hacen es volvemos a meterla con toda esa historia detrás. Lo que quiero proponeros, dependiendo de cómo miremos el mundo, se crea nuestra estructura de pensamientos. Sabéis que los hombres tienen una mirada más focal y las mujeres tenemos una mirada más divergente. Es una cosa física, no tiene nada que ver con los derechos y con la igualdad ni nada de eso, sino algo puramente físico. Los hombres miran, tienen una búsqueda de mirada focal, y las mujeres divergente. Desde los ancestros, los señores tenían que estar todos calladitos cuando salían de caza, por eso hablan menos que las mujeres, todos calladitos, porque si hablaban mucho la pieza se les escapaba, y tenían que estar todos callados esperando, fijándose muy quietecitos y mirando muy atentamente al punto por donde podía salir esa pieza, ¿vale? Las mujeres no, las mujeres estábamos en la cueva con todos los crías por allí, teníamos que tener 100 ojos, que siempre se ha dicho, teníamos que estar mirando así de manera divergente, mirando para allá, pero a la vez viendo qué hacían estos, por dónde podía venir el peligro, dónde estaba el otro, quién se escapaba. Y eso ha creado una estructura neurológica diferente en cada uno de nosotros, en unos y en otros. Entonces, hay una manera de ver a las otras personas. Tenemos que hacer un ejercicio de aprender a vernos a nosotros mismos, de tomar conciencia de cómo somos hoy, de cómo soy hoy yo. Hay que tomar conciencia de cómo es el otro. Yo a lo mejor ya no soy la que me he creído que era. A veces nos hacemos una idea de nosotros mismos y con esa tiramos, pues igual 15, 20 años o toda la vida. Y de pequeñita dijeron, ay, pero tú qué ordenada eres, o ay, a ti qué bien se te da el dibujo, o ay, qué buena eres en esto. Y nunca te lo replanteas. Tampoco te replanteas cuando te dijeron, chica, tú para esto no vales, esto mejor ni lo intentas, déjalo porque aquí no, esto no te sale. Eso tampoco nos lo replanteamos, ¿a que no? Entonces, toda esa historia que está ahí son momentos de hacer un esfuerzo para soltarla, para dejarla, para vaciarla y mirar con los ojos limpios. Mirar con los ojos limpios como si fuera la primera vez que vemos a una persona, como si fuera la primera vez que estrenamos relación con ese ser, como si nunca hubiéramos tenido ninguna experiencia previa que nos hubiera hecho etiquetarle, catalogarle, juzgarle, colocarle en un determinado momento, en un lugar con respecto a mí en cuanto a cercanía o lejanía, sino con las miradas limpias. ¿Queréis aprender a ver de otra manera? ¿Hacemos un intento? Mirad, estamos viviendo un momento tan importante a nivel planetario que lo que uno haga no solamente es para sí mismo, sino que en este momento cualquier paso, cualquier avance de conciencia que cualquier persona de en cualquier lugar del mundo, por más recóndito y pequeñito que sea, está sumándose a esos niveles de conciencia que necesita nuestra humanidad para dar ese cambio social, medioambiental, personal y de todos los niveles que necesita. Entonces, no, cada vez que hagáis un ejercicio, cada vez que consigáis superar un reto, un miedo, cada vez que hagáis algo que os costaba y que os ha salido bien, tomad conciencia de que no solamente sois vosotros los beneficiados, sino que estáis sumando esa experiencia de conciencia
a la energía planetaria que en este momento hace mucha falta. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esa experiencia y lo vamos a hacer en parejas. ¿Mm? Lo ideal sería que lo hicierais con alguien que no conocéis, porque es un poco más profundo. Entonces, simplemente, si podéis, si alguien no quiere y lo quiere hacer con alguien conocido, o alguien no quiere hacerlo, también se puede sentirse libre de no hacerlo. Simplemente se trata de aprender a ver al otro. Es simplemente mirar a los ojos a la otra persona y nada más. ¿Vale? Venga, que se cambien los que se quieran cambiar. Es un ejercicio de una parte de la psicología que se llama psicosíntesis y hay que hacerlo en silencio absoluto. No hay que hablar, hay que estar en silencio. Solamente se trata de mantener la mirada de otra persona. No estamos acostumbrados a mirar a los ojos y menos a una persona desconocida, con lo cual puede que uno se sienta un poco incómodo y le dé un poco de risita o se pase alguna de esas cosas. Tampoco hay que martirizarse y castigarse y decir, joder, lo estoy haciendo fatal, no me está saliendo. No, te tomas un momentito, respiras y cuando puedas vuelves a fijar los ojos en la mirada de esa persona, simplemente. Yo voy a ir leyendo una serie de cosas, tú me vas a poner una musiquita. Y simplemente se trata de sostener la mirada. Ojo, tiene que ser una mirada abierta, abierta. Quiere decir que no puedes, como cuando nos interesa mucho una cosa que hacemos, así que focalizamos la mirada con una ansiedad y con unas ganas en los ojos que nos lo comemos vivo. Eso es una mirada invasiva, eso es una mirada que nos hace perdernos muchas cosas. Si yo me focalizo solamente en eso, me estoy perdiendo el contexto. Entonces es importante que la mirada sea abierta, que miréis como si mirarais a todo el conjunto. Y seguramente vais a ver muchas más cosas de esa persona y no solamente de ella si lo hacéis con esa mirada. ¿Eh? No que no sea una mirada inquisitoria, que estará pensando esto, que será, no sé qué, que hará. Por favor, por favor, por favor. ¿Vale? Pillado, ¿no? Bueno, a partir de este momento vais a cerrar los ojos un momentito y también vais a cerrar las bocas. Venga, cerramos los ojos un momento. Cierras los ojos un momentito para conectar con tu interior. No abres los ojos hasta que yo te lo diga. Es un ejercicio de indagación y de compenetración, también de comunicación, pero una comunicación no verbal. Hay que mantenerse en silencio hasta que termines. Muchas veces no nos tomamos el tiempo, no nos preocupamos por percibir verdaderamente a los demás, por verlos como realmente son, por estar con ellos una auténtica conexión. Ahora vamos a tener la oportunidad de entrar en contacto con otro ser humano. Respira hondo varias veces, exhala la tensión y mira los ojos de la otra persona de forma directa y relajada. Toma conciencia, abres los ojos y miras a la persona que tienes enfrente. Toma conciencia de que tal vez nunca vuelvas a ver a esa persona y que ahora vas a tener la oportunidad de cambiar tu mirada, de percibir lo irrepetible de ese ser humano que está frente a ti. Al mirar a esa persona a los ojos, toma conciencia de los poderes que encierra esa mirada. Ábrete para percibir los dones, las fortalezas, los poderes que encierra esa mirada, las potencialidades de ese ser.
detrás de esos ojos existen infinitas reservas de ingenuidad, de resistencia, de ingenio y sabiduría. Hay dones que ni siquiera esa persona conoce. Piensa por un momento en lo que esos poderes no explotados pueden hacer para sanar nuestro planeta, para contribuir al gozo de nuestra vida en común. Mientras, deja que surja en ti el deseo de que esa persona se libere de todos sus temores. Permítete experimentar cuánto deseas que ese ser esté libre de odio, de pena, de cualquier causa de sufrimiento. Y toma conciencia de que eso que estás experimentando se llama bondad, una bondad que sirve para construir un mundo mejor. Mientras sigues mirando a esa persona a los ojos, toma también conciencia del poder, del dolor que encierra esa mirada. Hay penas acumuladas en el viaje de la vida, hay dolores, hay pérdidas, hay desilusiones que van más allá de lo visible, como en todas las vidas humanas. Ábrete a todo ello, porque lo que estás experimentando en este instante se llama compasión, la compasión que sirve para construir un mundo mejor. Mientras continúas mirando a esa persona a los ojos, toma conciencia del amor que se alberga allí dentro como un derecho divino y ábrete a la vasta reserva de amor incondicional de que todos disponemos para entregarlo de forma libre, plena y sin temores. Imagina por un momento lo hermoso que sería trabajar juntos, asumir riesgos, compartir objetivos. Imagina el entusiasmo y la alegría de trabajar en proyectos comunes para abrirte a esa posibilidad. Tienes que estar dispuesto a reconocer las potencialidades de esa otra persona. Por último, vas a dejar que tu conciencia se hunda en lo profundo de tu interior, muy profundo, por debajo del nivel de lo que se puede expresar con palabras. Ábrete a la profunda red de relaciones que sustenta y entreteje todo, todo lo que se experimenta, todo lo que se sabe. Es la red de la vida en la que se formó tu ser, la red que nos sostiene a todos. Siente la seguridad de esa red, siente la paz profunda que nace del interior. Descansa en esa paz y confianza interior. Toma conciencia que desde ese punto puedes emprender cualquier cosa. Puedes confiar, puedes amar y sobre todo puedes actuar para que el sueño de un mundo mejor sea el día de mañana una realidad. Da las gracias a esa persona, el ejercicio ha terminado. El ser humano es una unidad de información. Cada uno de nosotros somos unidades de información.
esto dice la física cuántica. Unidades de información capaces de comunicarse con otras unidades de información a través de múltiples códigos. Nosotros nos creemos que solamente hablando se entiende la gente. Hablando es como nos podemos comunicar con los demás y no prestamos atención a la comunicación de nuestras miradas, que es potente, que es importante, porque cuando miras al otro de una mirada abierta, de esa forma, llega un momento en que no sabes si estás mirando al otro y viendo cosas en el otro o estás viendo cosas de ti mismo. ¿A que sí? ¿A que había muchas cosas que eran vuestras, que se veían ahí, se desdibujaban? Hemos perdido también la capacidad de comunicarnos a través del tacto, del contacto. Hay muchos niños pequeños en preescolar que tienen problemas de dejarse tocar, de que otros niños les acaricien o les toquen, o también los adultos. Y eso solamente nos habla de una cosa, de que a ese niño le han tocado poco, le han hablado poco, le han atendido poco, le han nutrido poco a nivel emocional. Porque estamos en una cultura de tú ahí, yo para acá. Aquí he visto que os habéis enseguida desmadrado, porque no he dicho nada de... He dicho, el ejercicio ha terminado. Y todo, ¡hala, hala, hala! ¡Al abrazo, al abrazo, al abrazo! ¡Rápido! No es que se me escape. ¿Por qué? Porque cuando compartimos una experiencia, una vivencia íntima, tenemos la necesidad de conectar con el otro a otro nivel. Y un abrazo no es otra cosa que integrarnos, integrar a la otra persona en nosotros y dejarnos integrar, bajar esas barreras que tantas veces nos separan en cuanto a lo físico. ¿Este qué intenciones tendrá? Sea del sexo opuesto, sea del mismo, y este por qué vendrá, y este parece que achucha, y este que busca, y esta que... Todas esas cosas corresponden a convencionalismos sociales. Hay una ley natural que nos hace ser seres sociales por naturaleza, que nos hace agruparnos, que nos hace sentirnos bien. Y hay infinidad de ocasiones en nuestra vida que son tan complicadas, tan difíciles de resolver, que como lo queramos hacer hablando, aunque vaya a salir en YouTube, la cagamos. Sí, 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 sí. Hay veces que, y las personas que son terapeutas o que se dedican al mundo de la salud, las enfermeras, los médicos, saben que hay veces que solamente puedes tocar a la persona y tratar de transmitirle a través de tu mano lo que le quieres decir, el apoyo, el cariño, la confianza, lo que quieras ahí, pero sin palabras. Y con los ojos igual. ¿Cuántas veces hemos dicho una cosa con la boca y con los ojos decimos otra cosa? ¿Y qué llega? Notamos, qué falso es, me estaba diciendo, qué falsa es, me estaba diciendo no sé qué, pero sus ojos decían otra cosa. Los ojos son las ventanas del espíritu, son expresión de nuestro ser, de lo que nuestro corazón está sintiendo, y los ojos no se pueden ocultar. Enseguida la mirada se modifica y sale de verdad el sentimiento o la emoción de lo que tú quieres mostrar, sale lo más auténtico. Y con las manos igual. Por eso me ha encantado cuando el hada de los impulsos hablaba de lo que mi corazón siente, lo que mis ojos miran, lo que mi boca habla, lo que mis manos tocan, cómo se transmitía esa información a través del tacto, ¿no? Podríamos hacer ejercicios de tacto también, súper interesantes, pero no hay tiempo porque tenemos un tiempo limitado. Y sí que quería hablaros un poco del corazón. Nosotros empezamos a trabajar con la percepción desde el corazón desde el año 1999, en el mes de septiembre. Trabajábamos en un grupo de desarrollo de la conciencia, de investigación, desde muchísimos años, desde el 77 o por ahí, y habíamos explorado muchos territorios de la mente, habíamos hecho muchísimas pruebas de conciencia, de estados alterados de conciencia, solo con la respiración y con la relajación y la meditación, sin tomarnos nada de nada de nada, no era ese nuestro camino. Y llegó un momento en que quisimos explorar otros territorios, y otros territorios que tenían que ver con el corazón, no como un órgano emocional, romántico, que nos llevara a esos estados de todo está bien. No, era otra cosa lo que queríamos. Hemos tardado años, muchos años, como
pues yo creo que siempre los primeros que intentan hacer abrir camino tienen que ir abriendo ese paso entre la maleza y les cuesta un poco más, pero al final hemos conseguido algo que hoy cuando veníamos en el coche les contaba a mis compañeras. Yo estoy suscrita a un boletín de un instituto norteamericano de desarrollo de la conciencia, donde periódicamente mandan cosas sobre la conciencia del corazón, sobre la inteligencia del corazón, sobre las capacidades del corazón. Y les decía que en el último informe pues hablaban de los beneficios de respirar desde el corazón. Aquí hay algunos caminantes del corazón y saben, han practicado sobre la respiración desde el corazón y saben los efectos que eso produce. Pues ahora la ciencia lo está evaluando y lo está considerando, y a una que ya tiene sus años dice: ¡ay, qué bien! Que voy por el buen camino, que esto que estamos haciendo está encarrilado, que forma parte de ese movimiento de la conciencia en el que hay que buscar un nuevo paradigma. Antes, mi compañero Antonio decía: un problema no se puede resolver en el mismo nivel en el que se creó. De esta crisis económica no podemos salir con los sistemas económicos ni con las instituciones, porque son ellos los que nos han metido ahí. Es imposible. Hay que hacer una reforma total. De la crisis personal de valores no podemos salir si no accedemos a otras áreas de la conciencia que nos den la percepción de que somos seres espirituales que estamos viviendo experiencias humanas, acumulando conocimientos y experiencias a través de un larguísimo periplo, pero que nuestro destino es llegar a ese mundo espiritual y que esa es nuestra trayectoria trascendente. Lo llamemos como lo llamemos, dentro de una religión organizada, institucionalizada, o dentro de un mundo de creencias personales, o dentro de la práctica filosófica que a cada uno más le mueva o más le sintonice, pero el destino es ese, es una trayectoria de una chispa que en un momento determinado de conciencia salió. Hay muchos cuentos hermosos que hablan de ese periplo del ser, salió en un momento determinado de la fuente y llegará un momento en que retorne a la fuente. Religarse, la religión, es eso, es volver a unirse con el origen del cual habías partido, volver a conectar con la fuente. Y cada uno, hoy día, podemos hacerlo, ahí vamos, caminos a medida. Allí arriba, lo que tú quieras, aceptan de todo, yo creo. Que este quiere por la vía extraterrestre, marchando una extraterrestre, y el camino de los extraterrestres, y vaya que va, aprendiendo. ¿Qué es por la psicología? Pues ala, para allá que va. ¿Qué es por la práctica del chamanismo? Pues ala, para allá que va. Yo creo que lo importante es que ese ser, que esa conciencia despierte, se active, se dé cuenta de qué hace aquí, que es un momento importantísimo en la vida de una persona. Hay tres momentos, algunos me habréis oído decir esto, hay siempre tres momentos en la vida de una persona. Dos siempre se dan. Uno es el nacimiento y otro es la muerte. Quieras que no, aquí estamos todos porque hemos nacido, se nos ve bien, y algún día nos iremos, igual que se han ido otros y ya les hemos tenido que ir diciendo adiós, aunque se han ido antes que nosotros. Pero hay un tercer momento que se puede dar o no en la vida de una persona, y es saber para qué ha venido, conectar con su propósito fundamental de la existencia, saber cuál es su proyecto vital, qué es lo que tiene que desarrollar, qué es lo que le hace feliz. Y en el momento que lo descubre y encauza su vida hacia ese objetivo y lo hace de ello su vocación y alinea esas cosas, mi vocación, con lo que más disfruto haciendo, lo que más me gusta hacer, lo que mejor se me da, y hago de eso un servicio a los demás, porque es lo voy a hacer con la motivación mejor, porque es lo que me mola, es lo que me gusta, es lo que me mueve, y además estoy haciendo de ello mi manera de vivir. Pues si nosotros alineamos eso, el resultado, ¿cuál va a ser? Fantástico, ¿cierto? Bueno, el corazón ha sido un órgano importantísimo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Todas las filosofías, todas las sabidurías ancestrales, todas las tradiciones nos hablan del corazón. No nos hablan de la mente ni del cerebro. Nuestro lenguaje popular, cuando uno quiere decir es una persona de buen corazón, nunca decimos es una persona de buen cerebro, salvo que le queramos insultar. No. Es una persona de buen corazón.
cuando pone en ello el corazón, canta con todo el corazón, alto con el corazón. Si tú haces de corazón, actúas de corazón, esto va a salir bien. ¿Cuántas veces decimos cosas de esas? Muchas, muchísimas. ¿Cuántas veces cuando queremos decir, ¿quién es María? Yo. ¿Dónde nos tocamos? ¿Aquí? Yo, María, aquí. Esta soy yo. No, aquí. ¿Dónde está María? Aquí. ¿Por qué creéis que es eso? ¿A qué obedece? ¿A unas costumbres? Simplemente para los pueblos antiguos, para los pueblos que todavía viven conectados con la naturaleza, el corazón, la voz del corazón, la inteligencia del corazón es importantísima. Hay muchos pueblos en la Amazonía, hay muchos pueblos en los Andes que todavía siguen conectados en sus tradiciones culturales con lo que dice su corazón y resuelven sus cosas desde el corazón. Ahora los científicos están descubriendo que el corazón no es un músculo, no es una bomba, sino que el corazón es inteligente. Se habla de la inteligencia del corazón, habréis oído, seguramente habréis leído, hay muchas cosas circulando por internet. El corazón tiene entre un 60 y un 65% de neuronas. No son células musculares, son neuronas que se comportan como neuronas, que son capaces de aprender, de asimilar información, de generar respuestas, de dar órdenes al resto de los sistemas. Se ha descubierto que el corazón es el sistema biológico más potente que tenemos. Habéis a lo mejor oído hablar de un experimento de un relojero suizo que se dio cuenta de que el reloj que marcaba la pauta más potente iba haciendo que todos los demás relojes que tenía en marcha en la relojería fueran modificando su pauta hasta unificarse con la del más potente de todos. Pues nuestro corazón es el órgano que genera una mayor potencia, más que nuestras ondas mentales, más que nuestras ondas cerebrales, más que ninguno de nuestros otros órganos. El corazón es inteligente, tiene esa potencia tremenda, genera, se ha convertido en un generador de sustancias, como si fuera una glándula más del organismo, fijaros, genera sustancias tan importantes, hormonas como la ANF, que es la hormona que lucha, va contra, que hace desaparecer el cortisol, la hormona del estrés. Situándonos en el corazón, respirando desde el corazón, que ahora os voy a enseñar cómo hacerlo, vamos ganándole terreno, comiendo, eliminando de nuestra vida el estrés. Genera DEA, que es otra hormona, que dicen que es la hormona de la juventud, la que es un produce antioxidantes y nos hace mantenernos más jóvenes y más guapos. Genera una hormona importantísima, que os sonará con otro sentido, oxitocina. ¿Habéis oído hablar de la oxitocina? Es la hormona del amor. La oxitocina es el paraíso perdido de todos los seres humanos. Cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, ese líquido amniótico está cargado de endorfinas, cargado de oxitocinas, cargado de esa hormona del placer, y de alguna manera todos ansiamos volver a ese paraíso y por eso lo añoramos. Nuestro corazón genera, segrega esa cantidad de una gran cantidad de oxitocina. En el último taller que estuvimos del Camino del Corazón en Murcia, había un médico que cuando me vio hablar de estas cosas decía, es curioso, es verdad. Fíjate que en el momento de morir, el corazón suelta una enorme, hay una descarga de oxitocina tremenda. O sea, hay una descarga de amor para acompañar a esa persona para que se vaya al otro lado. Exactamente igual que cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, venimos con ese chute de endorfinas para aguantar el trance del nacimiento. Pues lo mismo para cuando vamos al otro lado. Me parece una cosa importantísima. El corazón es, aparte de ese órgano pensante, inteligente, la inteligencia del corazón, es capaz de generar unas longitudes de onda, unas frecuencias que son captadas hasta 4 y 5 metros de distancia. Lo que mi corazón siente, piensa, la emoción que genera, genera un campo vibratorio que se puede registrar a 4 y 5 metros de distancia. Algo que no sucede con las ondas mentales.
Nosotros tenemos que ponernos un electroencefalógrafo para captar las variaciones de nuestras ondas. ¿Vale? O sea que aquí tenemos un potencial tremendo. Los científicos, los neurólogos, los psicólogos, ahora lo están llamando el circuito superior de la conciencia. Porque todo ese mundo emocional y todo ese mundo instintivo forma parte de lo que llaman el circuito inferior de la conciencia. Un circuito que nos ha servido hasta un punto evolutivo, como todo en la evolución, y que nos ha mantenido en un toma y daca entre los miedos y la superación de esos miedos, y las emociones, y la inestabilidad, y hay que pasar a otro lado. Si no podemos resolver las cosas en ese mundo donde las hemos creado, habrá que subir una octava mayor y llegar a otro lugar de la conciencia donde adquiramos otras capacidades. Mirad, la psicología se ha ocupado muy poco de una parte de la psicología que se llama psicología positiva, porque todo su afán era estudiar las patologías. Esto está mal, este tal, esto... Y nunca, muy poco, se ha estudiado en el campo de la psicología positiva, es decir, de cómo las emociones positivas afectan a la persona, porque eso no se consideraba una enfermedad, como era una bendición, pues eso no era objeto de estudio. Sin embargo, ahora sí. Y ahora se han dado cuenta que cuando la persona es capaz de generar emociones positivas, amor, ternura, comprensión, entendimiento, solidaridad, hermandad, ¿qué más? Comprensión, confianza, empatía, todas esas emociones se producen automáticamente, se generan en el corazón, no es por aquí, se generan aquí esas emociones. Y cuando esas emociones se generan en el corazón, producen primero un bienestar físico alucinante. Empieza a funcionar esa carga hormonal que os estoy diciendo. El que tenga interés, luego le dejo una página web donde está en inglés, pero donde hay muchísimos experimentos que se han hecho de ese tipo. Y el corazón, aquí en Soria, cuando el 24 de junio corren sobre las brasas, pusieron los sensores a uno de los chicos que corría. Y les pusieron también sensores para medir la frecuencia cardíaca de su familia, las familiares que estaban allí presentes y de los amigos, todos los que estaban implicados afectivamente con esa persona y de otras personas que no tenían nada que ver. ¿Qué creéis que pasó? Que todas las frecuencias cardíacas de esas personas que tenían algún vínculo afectivo con el chico que estaba corriendo se sincronizaron. Ese chico no corría solo. No corría solo, corría con el apoyo auténtico, con el sostén energético de todas las personas que le querían, que estaban ahí apoyándole en su intento de superar esa prueba. El corazón tiene un potencial ilimitado, tiene un potencial que tenemos que ir descubriendo paso a paso. Cuando una persona es capaz de generar emociones positivas, entra en un nivel de conciencia y mantenerse ahí, decir, ¡ay, qué bueno! Mando energía a Etiopía, que los pobres etíopes lo están pasando tan mal y tal. Y luego vas y sigues con tu vida. Porque esto de los niveles de conciencia es una cosa que tiene su miga. A veces lo tomamos como una técnica o una práctica que hacemos en un momento determinado y nos coloca en un lugar elevado. Pero luego nuestra vida sigue en el más absoluto desorden y en el más absoluto fango, igual que siempre. Eso no es nivel de conciencia. La carta de la Tierra es un nivel de conciencia. Es un nivel de conciencia en el que da igual que te acuerdes de los 16 principios que la componen. Lo importante es que tú sientas que tienes que ser coherente con lo que el planeta está viviendo a nivel medioambiental, a nivel de consumo, a nivel de recursos, a nivel de relaciones, a todos los niveles. Y si tú adquieres ese nivel de conciencia, tu comportamiento ya sale solo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Lo importante es adquirir esos niveles de conciencia que nos hagan colocarnos en otro lado y ver las cosas de otra manera. Situándonos en el corazón, en esas emociones positivas, se ha visto que se transforma la persona, que se transforma el entorno, pero se ha visto mucho más. ¿Qué incidencia puede tener que yo sea capaz de gestionar mis emociones y mi corazón de una manera adecuada, sea capaz de generar
El corazón tiene dos ondas, unas caóticas, que son producidas cuando yo estoy inmersa en emociones negativas, cuando estoy cabreada, desconfiada, deprimida, no sé qué, cuando tengo cualquier emoción de esas, se generan ondas, frecuencias caóticas. ¿Sabéis lo que produce el caos? Caos significa que mi cuerpo electromagnético se desestabiliza y que al final voy a desarrollar una enfermedad física. Hay otro tipo de ondas, que son las ondas coherentes. Cuando el corazón emite ondas coherentes, la persona tiene unos niveles, se elevan todos sus niveles, todos los parámetros de salud, tiene un potencial creativo increíble, es mucho más valiente, es capaz de saltar, superarse miedos y retos y afrontar cosas nuevas, no tiene miedo a los cambios. En general, no tiene miedos. La persona que entra en el corazón, en el camino del corazón, va dejando los miedos, porque los miedos provienen del territorio de la mente, es el territorio de la conciencia de la mente, que compara resultados, que tiene todas esas memorias activas. El corazón nos hace tomar decisiones aparte, sin contar con las memorias activas, sin saber lo que ha pasado antes con esa historia o en esa situación. La mente nos hace cometer muchos errores porque aplicamos las soluciones de algo que nos salió bien hace 5 años en una determinada situación y nos creemos que eso es la panacea. Y nosotros, pero si lo he hecho fenomenal, pero si he hecho esto, pero si he hecho lo otro. Y los resultados pésimos. ¿Por qué? Porque ahora no es aquello. Ni yo soy la misma, ni las personas que están involucradas son las mismas. Hay un montón de variables que no contemplo. El corazón es esa mirada limpia de estrenar relaciones, de estrenar actitudes, de estrenar capacidades, de estrenar potencialidades, de descubrir tus recursos internos. Eso es el corazón. Pero el más, todo mi afán es que veáis las potencialidades del corazón de cada persona, pero cómo eso es especialmente importante en este momento. Estamos ante un cambio trascendente, sin precedentes a nivel de humanidad. Lo dice todo el mundo, todo el mundo. Y no es por los mayas, ni el 2012, ni nada que ver con esas cosas catastrofistas. No, hablo de niveles de conciencia. Hablo de ese nuevo ser donde tiene que albergar una conciencia comunitaria, una conciencia diferente, una conciencia mucho más social, una conciencia de poner a las personas por encima de cualquier cosa. Una conciencia de respeto hacia la naturaleza, porque nos nutrimos de ella. Bueno, pues se ha visto que los latidos del corazón, las emociones que generamos las personas, afectan al campo magnético de nuestro planeta. ¿Cuántos han oído hablar de eso? De Greg Braden y todo lo que está experimentándose en el Instituto Germán en Estados Unidos. El 11 de septiembre, todos los satélites que estaban rodeando nuestro planeta, todos los satélites normales de comunicaciones, registraron alteraciones, la misma alteración. Algo estaba pasando. Eso generó un equipo de investigación en el que se dieron cuenta que cuando un gran número de personas a nivel planetario está involucrada en una experiencia emocional o está sintiendo una determinada emoción, se altera el campo magnético de nuestro planeta. Habéis oído hablar de que la Tierra se está acelerando, que hay la vibración, la frecuencia vibratoria del planeta está muy elevada y que el campo magnético está descendiendo a unos niveles entre 1 y 10, ahora está a 1,5 y sigue descendiendo. Eso es una situación muy anómala, que produce por un lado esa aceleración del tiempo, que decimos, ay, es que parece que el día tiene 16 horas en vez de 24, ¿no? Habéis tenido, antes decíamos, eso les pasa a las personas, a los jóvenes no les pasa, eso les pasa a los mayores, no sé qué, porque creemos que se nos acaba el tiempo. No es por eso. Es que cuando una espiral evolutiva de una generación, y no hablo de generación de la generación de los años 20 o de los años 30, sino una generación planetaria, está evolucionando hasta un punto, al final de la espiral las vueltas son mucho más pequeñas y mucho más rápidos. Hay muchas referencias también que podéis buscar en internet con el tema de resonancia Schumann y ahí os lo explicarán muy bien. Pues es muy curioso porque esta gente del Instituto Germán está intentando enseñar a la gente a respirar desde el corazón
con una determinada conciencia, con una conciencia planetaria. Hay un proyecto que se llama Proyecto Iniciativa de Coherencia Global, que también a alguno a lo mejor os puede sonar. Y simplemente se trata de eso, enseñar a la gente a generar emociones positivas desde su corazón, para que pase algo a nivel planetario. ¿Os acordáis de cuando Rupert Sheldrake nos hablaba de los campos morfogenéticos? ¿Os acordáis de cuando se hablaba de la masa crítica? ¿Os acordáis del tema del centésimo mono? Todas esas teorías que decíamos, y cuando se llegue al número adecuado, ¡pumba!, hay una explosión de la información y toda la especie cambia, cambia de pauta, cambia de estructuras de pensamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar la estructura de pensamiento, en vez de una estructura de pensamiento mental, ir a una estructura de pensamiento generada por el corazón. Hablamos de que la frecuencia planetaria estaba muy acelerada y que el campo magnético estaba descendiendo. ¿Sabéis en qué lugares del planeta se produce esa misma situación? ¿Se da ese mismo caso? En las pirámides de Egipto, en los templos iniciáticos de todas las culturas, en esos lugares donde unos determinados maestros iniciaban a unos alumnos en el conocimiento, les sometían a una serie de retos, de pruebas, de rituales, para superar ese nivel que tenían y llevarles a otro nivel de conciencia. Esas dos cosas, un magnetismo muy bajo y una frecuencia muy elevada, que ya está entre los 12 y los 13, de los 7 y pico que empezamos, según la resonancia Schumann, esa situación se está dando en todo el planeta. ¿Qué significa eso? Que todo el planeta Tierra en estos momentos es un templo iniciático, tiene las condiciones necesarias para que los seres humanos de este planeta demos ese salto de conciencia, accedamos a ese otro nivel de la conciencia superior en los cuales no estemos con esas bajas emociones que se están generando, no estemos esclavizados por el miedo, no estemos olvidando cuáles son nuestras capacidades, nuestras potencialidades, no estemos olvidando cuál es la capacidad que cada uno tenemos de despertar la magia, el poder, la divinidad, todas esas áreas que parecía que eso era solamente para los cuatro iluminados. Todo el planeta está generando a nivel de, no estamos desconectados de la naturaleza, es la naturaleza la que está gestionando este cambio. Y nosotros o sí o sí, o para allá o para acá, a ver si me entendéis. Es que no hay otra salida. Es un momento importantísimo, crucial, en que cada pensamiento, cada emoción, o sea, el ser humano ya no puede echarle las culpas al empedrado y dejar de responsabilizarse del momento que está viviendo. Somos responsables de lo que estamos creando. Tenemos unos mangantes de dirigentes porque nosotros somos un poco mangantes en nuestra vida. Y hay que intentar, no tanto como ellos, hay una gran distancia, pero como es arriba y es abajo, te decía el maestro de registro, hay que trabajar desde el campo interno. El camino del corazón que nosotros proponemos es a las 9. Pues no voy a contar nada más. El camino del corazón que nosotros proponemos no es un camino contemplativo, no es una propuesta devocional, no es una propuesta de interiorización y de descubrir yo mismo, conmigo, todos los secretos del universo y todos los misterios. No, es una propuesta de acción, de compromiso. Es una propuesta simplemente de tener como guía de cuanto yo haga, piense y sienta a mi corazón. Que le pregunte a mi corazón, que no le pregunte a mi cerebro, que le pregunte a mi corazón en primer lugar qué es lo que me dice, cómo puedo solucionar esta situación, cómo puedo resolver eso que me está atenazando, cómo puedo superar estos miedos, cómo gestionar esto que me está viniendo grande, cómo, y el corazón nos responde, y la experiencia que nosotros tenemos, ya os digo, es una experiencia absolutamente documentada desde el año 99, hasta hace 3 años, fue solamente fruto de ese grupo de experimentación, pero hace 3 años decidimos ponerlo en marcha con gente que no tenía nada que ver con nosotros, y lo hemos puesto en marcha en muchísimos colectivos, en muchísimas asociaciones, de lo más variados. Los resultados han sido increíbles,
cuando tú colocas a esa persona en ese nivel de conciencia, cuando la logras colocar en su corazón, le salen unas habilidades, le salen unas capacidades, le salen unos poderes. Ojo, no estoy hablando del rappel y todos así con la bata de lunares y las estrellas y las lunas. No, hablo de poder de verdad, de poder de gestión, de independencia, de libertad, de poder tomar decisiones en tu vida siendo consciente, responsabilizándote, siendo creador de tu propia realidad. No puedes echar la culpa a los demás. Cuanto peor estén las cosas, más oportunidades tenemos de hacer algo mejor nosotros. ¿Vale? Vamos. Ay, no hemos podido hacer nada de los aviones. Hay globos. Hacemos lo de los globos. Bueno, pero vamos a hacer la respiración, hombre, por favor, claro. Vais a respirar desde el corazón, vais a respirar desde la conciencia del corazón. Es bastante sencillito, pero se ha demostrado que en muy pocos, yo creo que llegaba a segundos, como 20 segundos o así, ya se registraban, en cuanto estabas ahí colocado, ya se registraban variabilidades de la frecuencia cardíaca que eran significativas. Es muy importante. Vamos a hacer dos cosas. En el camino del corazón lo que hacemos es que planteamos una especie de juego de rol en el cual somos caballeros y damas medievales que vamos a buscar un tesoro. El tesoro está encerrado en un cofre. El tesoro es nuestro ser interior, nuestra parte más esencial, y ese cofre se abre con 7 llaves. Cada una de esas llaves se consigue a través de recorridos por itinerarios interiores y posadas. Y las posadas pues, son como áreas de descanso espirituales donde te plantean un reto. Pues la posada del desapego, la posada de la confianza, la posada de la tranquilidad. De tal manera que la persona vive una situación ahí, a nivel mental o a nivel experimental, físico, y lo que resuelve en ese momento forma parte de ella como un aprendizaje significativo. De tal manera que cuando vuelve a la vida normal, pasado ese fin de semana, donde hemos estado, comillas, jugando a resolver situaciones, cuando llega a su vida normal y la vida le presenta cualquier situación en la que esté involucrada, cualquiera de esas cosas que os digo, la confianza, el desapego, el perdón, lo que sea, ¿no?, tiene una respuesta automática generada desde su corazón que le hace resolver esa situación de una manera muy sencilla y muy diferente a como lo hacía antes. Y en el momento que va viendo eso, los resultados van cambiando y la realidad cambia. Si tú cambias, cambia la realidad que tú estás gestionando. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una relajación, vamos a hacer la respiración desde el corazón y vamos a hacer una posada. Vamos a repartir un globo para cada uno. No tenéis que inflarlo todavía. Entonces, vamos a hacer una posada que es muy importante. Es la posada de la gratitud. El sentimiento de gratitud es importantísimo en estos momentos. Tenemos que contrarrestar todo el desánimo, todo el desencanto, todo el dolor y la frustración que hay, agradeciéndole a la vida, reconociendo todas aquellas cosas que tenemos en nuestra vida, todas aquellas cosas positivas, todas aquellas cosas que son bendiciones que tenemos y que disfrutamos en nuestra vida. ¿Vale? Entonces, generar gratitud es bueno para mí y es muy bueno para los demás. Cuando no sepáis cómo resolver una situación, consejo: gracias, gracias, gracias. Y eso abre una puerta mágica que hace que las cosas se empiecen a mover a otros niveles y empiecen a moverse las cosas y empiecen a solucionarse. ¿Vale? Cierra los ojos. Toma conciencia de tu respiración. Respira por la nariz y lleva la orden de relax a tu cuerpo físico. Con varias inspiraciones profundas vas conectando con esa sensación de relax, de quietud.
si observas que hay alguna parte de tu cuerpo en tensión, envía el aire que respiras hacia ese lugar y verás cómo se disuelve, se afloja y se suelta. Respira con conciencia, sintiendo el aire entrar por tus fosas nasales y soltándolo lentamente. Deja que una sensación de calma, de sosiego, vaya inundándote. Imagina que cada vez que inspiras, comienzas un viaje hacia el interior de ti mismo, de ti misma. Imagina que tu destino es el centro del pecho. Te vas a encontrar con tu corazón. Conecta con tu corazón. Imagina que es tu corazón el que respira. Tu corazón toma el aire, el oxígeno, y lo suelta. Y se va limpiando. Se va liberando de escudos, de ropajes que lo ocultan, de protecciones. Con cada inspiración, soltando el aire, tu corazón se va volviendo más limpio, más ligero, más transparente. Poco a poco, va marcando una pauta fuerte y potente, coherente y armoniosa, que es aceptada y respondida por todos los órganos de tu cuerpo. Cuando sientas a tu corazón sosegado, limpio y libre, vas a imaginar una flor con sus pétalos abiertos que vibran levemente bajo la influencia de la respiración del corazón. Siente la armonía que generan ese suave movimiento de los pétalos cuando respiras desde tu corazón. Y en el centro de esa flor vas a observar una luz, un diamante resplandeciente. Concentra tu atención en la luz. Respira suavemente desde tu corazón y deja que la conciencia se expanda libremente. Imagina que esa luz armoniza por completo el movimiento de los pétalos de la flor, que se acopla a la música, a la melodía que suena suavemente. Y vas a irradiar la luz que genera tu corazón en forma de ondas cada vez más amplias. Siente su efecto beneficioso primero en tu cuerpo, tu corazón como un epicentro irradiando suaves ondas de energía sanadoras, equilibradoras. Y vas a ver que esas suaves ondas, cada vez más amplias, salen de ti, se amplían hasta conectar con las ondas que generan los compañeros que están cerca de ti. Esas ondas van
van sincronizando cada uno de los corazones de cuantos estamos en esta sala. Y dando un salto más, siguiendo respirando desde el corazón, moviendo los pétalos de esa flor, entregamos esa armonía y esa coherencia al mundo, como si fuera nuestro mejor regalo. Imaginamos que esas ondas inundan nuestra ciudad de Cáceres y nuestro corazón sigue emitiendo a través de esa luz, de esa flor, ondas que llegan a toda la provincia, ondas que se van ampliando a la comunidad, que siguen avanzando imparables, sumándose a las ondas de otras muchas personas que están poniendo su corazón a disposición de este momento planetario de poder y transformación. Es el momento de la transformación y por primera vez los seres humanos podemos participar en ella de forma activa, generando emociones positivas, trabajando desde el interior con conciencia, irradiando la vibración de nuestro corazón, transmitiéndola a cuantos nos rodean, elevando la frecuencia vibratoria de nuestro planeta, deja sentir la fuerza del corazón. La naturaleza responde, acoplando sus leyes a esa pauta del corazón. Solo el amor nos permite alcanzar la verdadera libertad. Y manteniendo ese estado, te voy a pedir que me acompañes en un tramo del camino del corazón. El grupo de caminantes avanza hacia una zona boscosa. Podemos sentir los rayos del sol filtrándose entre las ramas, el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. A lo lejos se escucha el murmullo de un río, el canto de los pájaros, el zumbido de algún insecto, tus pasos sonando sobre la tierra. En un claro del bosque nos encontramos con una cabaña. Al acercarnos podemos ver sobre el dintel de la puerta un cartel que dice Posada de la Gratitud. La puerta está abierta invitándonos a entrar. En el amplio salón nos espera un anciano venerable de cabellos y barba blanca, de mirada apacible, que nos recibe y nos da la bienvenida. Y nos dice, en el centro del cerebro, en el centro del corazón, en el centro de las manos y en el centro de los ojos están los anclajes del espíritu. Y en el centro de la galaxia, en el centro de las Pléyades, en el centro del Sol y en el de la Tierra, están las resonancias armónicas de esos anclajes. El ser humano es una antena que emite y recibe desde los confines de este universo, y la expresión máxima de su funcionamiento es el amor. Nada se mueve en el universo si no lleva incorporado al menos
un quantum de amor. Bienvenidos a mi casa. Después nos invita a entrar, tomamos asientos en un cómodo butacón y pone en tus manos un álbum de fotos. Aparecen viejas fotografías, recuerdos de tiempos pasados, algunas te hacen sonreír. Vas pasando las páginas y vas a buscar la fotografía de alguien a quien tienes algo importante que agradecer. Busca a esa persona desde tu corazón. Observa su imagen, su gesto. Evoca aquel momento de tu pasado, aquellas circunstancias, lo que esa persona hizo. Y deja que tu corazón genere un profundo sentimiento de gratitud. Siente cómo partiendo desde tu corazón se van formando suaves ondas de calor que te inundan, que se transmiten con cada latido, generando un campo de energía a tu alrededor. Evoca a esa persona y siente que esas suaves ondas de calor la envuelven también. No importa si esa persona ya no está en este plano, donde quiera que esté, la coherencia del corazón marcará una pauta y se sincronizará con el de esa persona. Es importante tener la capacidad de agradecer a aquellas personas que nos han dado lo que necesitábamos en un momento determinado sin pedir nada a cambio, porque eso nos lleva a dar a nosotros a nuestra vez. Imagina a esa persona recibiendo tu gratitud. Es importante reconocer las cualidades que te han permitido llegar al momento en que hoy estás. Y es importante expresar esa gratitud para que los ejes energéticos sintonicen ambos corazones y se pueda generar la alquimia. Con ese sentimiento de gratitud y de amor, te voy a pedir que tomes una inspiración profunda sin perder ese grado de conciencia. Vas a tomar en tus manos el globo y vas a comenzar a inflarlo. Pero quiero que con cada inspiración imagines que con el aire estás volcando en ese globo todas las emociones positivas, todas las cualidades positivas que seas capaz de generar, dejando espacio para que vengan otras emociones a ti. Llena ese globo con conciencia, con ternura, con comprensión, con entrega, con pasión, con alegría, con respeto, con tolerancia. Cuando vayas inflado, te vas a dar un pequeño nudo para mantener eso ahí. Una vez que lo hayas atado, te voy a pedir que apoyes las yemas de tus dedos, de tus 10 dedos, sujetando el globo a la altura del corazón. Y que imagines por un momento que cargas ese recipiente con lo mejor de ti, que eres capaz de generar los mejores sentimientos, cualidades y actitudes, y que no tienes miedo de expresar esos sentimientos, esas emociones,
sino todo lo contrario. Que te sientes alegre y feliz por poder concentrar esa energía amorosa que brota desde tu corazón en ese globo. Imagínalo lleno de luz potente, transformadora, de todo lo que este planeta necesita para convertirse en ese mundo mejor que todos deseamos. Y cuando hayas metido ahí todo lo que tu corazón es capaz de generar, te vas a poner de pie, vamos a encender la luz. Entonces lo que vamos a hacer es, estamos contentos, ¿eh? Tenemos un regalo maravilloso. Que no nos lo vamos a quedar nosotros, que se lo tenemos que entregar al mundo. Pero ¿desde dónde? Desde la alegría, desde la emoción, desde el juego, desde la curiosidad, desde la inocencia de los niños. Vamos, si mis amigos encuentran una música animada. No sabemos lo que va a salir. Va muy lento. Pues cuando empiece a sonar la música vamos a ir lanzando los globos de un lado para otro, que no toquen el suelo, que vayan sin parar. ¡Ay, la pirulina! Apoyo, nos vamos a despedir con música, porque la música es un lenguaje universal. Yo solamente quiero deciros que cuando tengáis algún momento de apuro o algún momento crítico, que os acordéis de respirar desde el corazón. Os aseguro que transforma primero tu a ti como persona, tu realidad, y se transforman las cosas. Aparecen todas esas cosas que hemos ido delegando en los demás,
que hemos ido dejando que los demás dirigieran nuestra vida, que nosotros no estaba bien o que estaba mal. Es el momento importante de recuperar ese poder porque la naturaleza nos está apoyando. Es un cambio planetario sin precedentes. El cambio que se hizo cuando el neolítico no tiene nada comparado con la que se avecina. La que va a caer va a ser de órdago. Pero es la primera vez que la humanidad en su conjunto tiene que dar esa respuesta. ¿Vale? Confío totalmente en vuestro corazón.